Señores, bienvenidos. Esto es Zona de Prueba. Estás entrando a nuestra Zona de Prueba. Señores, ya estamos listos desde el patio de todoensubastas.com.mx, el lugar de las oportunidades, mi estimado Alex. Así es, amigo Irwin. En esta ocasión tenemos un invitado especial, una persona conocedora de todos los vehículos premium que vamos a estar subastando aquí en nuestra casa de subastas, Todo en Subastas. Me refiero a Andrés. Andrés, ¿qué tal? Hola, Alex. Tenemos un vehículo especial. Es el Mini Cooper Countryman SJ Chili modelo 2014. Estamos listos, la zona de prueba ya está listo. De 0 a 100, ¡arrancamos! ¿Qué vamos a encontrar en este Mini Cooper en la parte exterior? Pues bueno, del Mini Cooper vamos a encontrar lo principal, que son los rines de aluminio de 18 pulgadas. Tenemos lo que son los faros de xenón. Y tenemos también los faros de niebla. Aparte, que es algo muy importante, tenemos lo que es el toldo panorámico. Y como se darán cuenta, pues el diseño aerodinámico de nuestra fascia delantera junto con la parrilla. Ok, perfecto. En la parte de atrás... En la parte de atrás vamos a encontrar que tenemos los sensores de reversa, y que esto nos ayuda bastante cuando vamos a estacionar un vehículo. Traemos lo que es el doble escape cromado, que eso se ve espectacular lo que es en el vehículo. Perfecto. Y en cuestión de las llantas, la vida de las llantas, ¿cómo la...? Mira, las llantas traen media vida, la verdad que es muy buena medida. Te queda prácticamente como unos 30,000 kilómetros más para uso. Y bueno, amigo, ya estamos adentro del vehículo, ¿no? Así es, Alex. Me parece que es lo más importante, ya que es una unidad súper equipada. Cuéntanos un poco qué trae esta unidad. Pues bueno, como lo puedes ver, vamos a empezar con el volante. Así es. Tenemos lo que son los controles de audio, los controles del Bluetooth, y junto con esto lo que es el piloto automático y los controles de velocidad que viene, que somos tuvieras como un Fórmula 1. Sí, las palancas de velocidad, es la correcto. Verdad es que a mí me encanta, aunque sea un vehículo automático, es correcto. Digo, lo podemos sacar a carretera y podemos sentir la Y es correcto, ¿no? Y aparte es un vehículo que es automático, como tú lo mencionas, de 6 velocidades, que eso es lo más importante, o sea, no nos basta con 5, sino 6. Ahora, justo en el medio del tablero contamos con una pantalla, y cuéntanos qué podemos ver aquí. Pues bueno, como tú ves, tenemos algo muy tradicional de Mini Cooper, que esto lo traía desde el primer modelo que sacaron. Es algo muy hermoso, la verdad. Tenemos la que es la consola central, donde puedes ver el sistema de navegación, el radio, los ajustes, la computadora de viaje. Y justo lo podemos ver aquí, tenemos un control, una perilla. Lo que es el joystick. En el cual podemos ver la información del vehículo. Es correcto. Justo el Mini Connect, que puedes meterte a todas las plataformas de la página para poder ver la información. Es correcto, exactamente, incluso puedes conectar tu teléfono para tener toda la conexión ahí. Sí, justo aquí también la navegación, para no perdernos, vamos a ver un poco el GPS, que también se vamos a hacer una toma especial en el GPS, y bueno, detalles en cromo, vestiduras en piel, me encanta las vestiduras están geniales, la verdad. El detalle que tiene aquí deportivo. Aparte el color, la vestidura, la combinación está excelente. Aparte te voy a hacer una mención, la comodidad de los asientos es una comodidad deportiva. Sí. Como tú lo ves, sientes lo que son en los respaldos, es excelente. Sientes una comodidad que dices, oh, quiero viajar todo el día en el vehículo. Estamos probando el vehículo, la facilidad de manejo, la comodidad de este Mini Cooper. Cuéntanos un poco la dirección hidráulica, amigo, ¿cómo la sientes? Excelente, mi hermano, es excelente. Oye, y a mí me quedó una pregunta, en cuestión de seguridad. Dime. ¿Qué tiene? ¿Bolsas de aire? Mira, la unidad trae bolsas de aire tanto frontales, laterales y trae las tipo cortina. Este tipo de lo que son estas tipo de bolsas de aire te protegen de la parte de arriba para que evites que tú choques con lo que es el cristal. Oye, ¿y el rendimiento de este auto, de esta unidad? Pues mira, lo que es el rendimiento en ciudad es de 12 kilómetros. Si nos vamos a carretera, estamos aproximadamente de 17 kilómetros. Y okay, si hacemos perfecto. Un mix, estamos hablando de unos 15 kilómetros más o menos. Perfecto. El sistema de sonido también me encanta. Si tú lo, súbele un poquito. Si tú lo checas, amigo. Además, déjame decirte que aquí en la parte de atrás tenemos la bocina justo al lado. Entonces,
entonces soy espectacular. Oye, y atrás, sí, ¿cómo se siente? O sea, ¿van cómodos? La comodidad es excelente, súper cómodo, ¿eh? Súper cómodo. Aquí nuestro amigo Sergio, que está aquí grabando. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes, amigo? Súper cómodo. La verdad es que no creía que fuera tanta comodidad dentro de un coche de lujo y deportivo, ¿no? Exacto. Así es. Exacto. Bueno, aparte, aprovechar la vista del también techo panorámico. Vaya, está increíble. Es increíble, sí, 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 la verdad. Es que es un vehículo que vale la pena. Un buen viaje la pena carretera con los amigos, con quien sea. Con las chicas. La verdad es que te sientes como rey, ¿eh? Perfecto. Y con el aire acondicionado está excelente. Sin problema. Para este calor que está haciendo en estos momentos. Perfecto. Bueno, pues amigos, un carro excelente, una unidad excelente. Este 25 de mayo, la gran subasta pública, Alex. Dejarnos tu cheque de garantía y la inscripción va por nuestra cuenta. Así es, amigos. Recuerden, en nuestro nuevo programa No Lo Vendas, Subástalo. ¿Quieres comercializar tu vehículo? No lo vendas, subástalo. ¿Ustedes están interesados en vender un vehículo a través de la nueva plataforma que es Todo en Subastas? Bienvenidos. Para mayor información al 5544-2420. Ya déjense de tianguis, de la venta de carpio. Piense en su seguridad y en todo lo que es relacionado a los carros y a la venta de carros. Así es, y ya para cerrar, agradecemos la presencia de nuestro compañero Andrés. Un gusto haber estado con ustedes. Un aplauso para Andrés. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues Subasta Livers, esto fue Zona de Prueba y esto es Todo en Subastas, el lugar de las oportunidades. Bye bye. Bye.